Mi música relajante. Esa es mi niña más chiquita. ¿No te está doliendo? No, está bien. Está bien, ok. Fíjate que yo como madre, aunque escuche, bueno, así como que tú que trabajas aquí en tu casa que escuchas niños, yo siento que es 20,000 veces mejor, o sea, que no hay comparación estar en tu casa y que tengas claro. Yo voy con una estilista y ella también tenía su salón, luego se fue a su casa, y es que uno como madre dice, no, qué bueno que estás ahí, ella también trabaja bastante. Claro. Digo, qué bueno, digo, porque aquí ves a tus hijos un ratito, comes con ellos, exacto, los ves, ahí andan jugando afuera. Tienen vida ellos, tienes vida tú y tú estás como madre a gusto. Y además, pues no me tengo que arriesgar a estar ahí manejando otro lugar, pagando otra renta, ya sabes, o sea, mil cosas. ¿Con quién dejas los niños? Más calidad de vida. Sí, no. Y digo, no, eso es, no hay comparación. Pues yo, si yo escucho a niños, digo, no, pero a mí no importa, yo sé que ellos, o sea, que es mejor. Exacto. También luego se batalla donde los dejas. De hecho, ajá, sí. Mi amiga tenía, bueno, mi estilista ya su mamá se los cuida, pero como quiera, pues ahí está. Yo, mami, ¿me dejas ir con mi hermano? Mami, ¿me dejas con la vecina todos los días juntos? Mami, ¿me dejas ir esto? Ya los deja ir ella. Te digo, no, qué bien que estés aquí, le digo yo también a ella. ¿Cuántos años tiene ella? Tres años. Y es así. Así, como me oye, es así. O sea, no todos los días, pero hay días que todo el día, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, como que hoy fue un día así. Y pues... La más activa, ¿no? Va al daycare en la mañana. Oh, sí. Ajá, de como de 8 a 3 la llevamos. Uh-huh. Y ya en la tarde la cuida a su papá. Mi esposo trabaja de 6 de la mañana a 2:30. Y ya pues como él ya está aquí en la tarde, ya él la cuida. Y mi hijo más grande, como tiene 12, pues ya es que es más fácil. Él hace caso. Y aparte es bien tranquilo. Ves que también hay niños así, ¿no? Como más tranquilos. Y ella, pues, o sea, no me molesta porque... De hecho, pues son cosas de niños de 3 años, ¿verdad? Raro sería que se portara así, uy, súper bien, no hiciera nada. Eso es raro. Y malo que no, que nada más la quisiera estudiar en la tableta. Exacto. Todo el día viendo televisión, bueno, ya ni televisión, ya todo el día viendo la teléfono, tableta o así, digo, no, que está jugando, que está... Exacto, que hace otras cosas, así. Vagancias y todo eso, o sea, es normal. Lo normal de un... No me...